Desde la Oficina de Relaciones Internacionales, ORI, se ha venido desarrollando un proyecto de movilidad académica entrante con diferentes países de la región. En esta oportunidad recibimos a 3 estudiantes provenientes de Argentina y uno de México que se integraron a sus diferentes planes de estudio. He venido cumpliendo con todo lo programado a través de las convocatorias, no solamente los estudiantes que están ingresando, sino los estudiantes que se están yendo también para México, para Argentina y para España. De tal manera que buscamos que se cumpla en un 90%, 100% si es posible, toda la programación que se hizo tanto de movilidades presenciales como de movilidades virtuales. Y además de ello estamos trabajando fuertemente para la movilidad de gestores, investigadores y docentes que son los próximos en irse y también en llegar. Los directores del plan de estudio recibieron a los estudiantes, les mostraron el campus universitario y les presentaron el pensum académico que estarán cursando en este segundo semestre del 2022. Nos llega desde Corrientes, Argentina, un estudiante, Franco Alarcón Flores, para ver 3 asignaturas de nuestro pensum. Producción en caprinos, pastos y forrajes y ganadería. Desde el pasado 19 de agosto pues llegó a nuestra tierra, a nuestra alma mater, para comenzar, y esta semana ya estamos en todo el proceso para que él comience a ver esas asignaturas. O sea, él viene a ver estas 3 porque van a ser homologadas en su pensum, en su universidad, pero en el recorrido que estuvimos dándole por nuestra granja, conociendo las instalaciones, ha quedado encantado con nuestras instalaciones, con nuestro programa, y lo hemos invitado a que tome prácticas en otras asignaturas como él quiera, y también a ser parte del semillero de investigación de los programas, de los grupos de investigación que tenemos. Los estudiantes de intercambio nos compartieron un poco más sobre esta experiencia, sus aspiraciones y cómo les ha parecido todo nuestro campus universitario. La verdad que es muy, muy enriquecedor, un lugar tan lejano, o sea, tardé 20 horas en llegar, el otro día lo pensaba y es como, me miro en el Google Maps como la distancia, pero uno se siente, o sea, los colombianos te reciben bien, son muy amigables. Y la verdad que está muy bueno el contacto con los compañeros en el aula. Ayer estuve en una clase y estuve hablando con varios, muy buena onda. La primera motivación fue que me encanta la cultura, entonces era una oportunidad de conocerla más a fondo, un lugar nuevo y más que nada un lugar como lejano a lo que podía ser céntrico y que todos conocen o llegas a conocer en tus vacaciones, y también pues que simplemente es una nueva experiencia. Y los administrativos todos fueron muy lindos, la verdad me encantó, se siente la compañía, ni siquiera se siente como estar en casa, y pues fue muy, muy lindo. La profe Jairine, una persona muy agradable y también muy linda. Les deseamos nuestros mejores deseos a los estudiantes que realizan esta movilidad académica internacional. Esperamos que nuestra casa de estudios sea de su agrado y se sientan como en su hogar. La Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, les da la bienvenida y expresamos que nos sentimos muy orgullosos que nos hagan partícipe de su formación académica.